Estamos a la mitad de los recorridos. Fuimos a ver el nuevo mega grupo electrógeno de 15 mega para que ya no tenga más a partir de 15 días problemas de energía y por lo tanto de agua, que es un gran problema en todo el mundo, no solamente en Oberá, en todo el mundo. Pero nos interesaba básicamente que Oberá no tenga, por ser la segunda ciudad, por el pueblo de uno y porque realmente hacía muchísima falta. Después fuimos a inaugurar el puente esperado por mucho tiempo sobre el arroyo Motaví. Y completando la obra que le toca a la provincia, porque la obra de Embotaví es una obra que 30% de la provincia, 70% de la nación. El 30% de la provincia ya se terminó, falta toda la nación. Y después vinimos a desarrollar a estas 11 cuadras con Lalo, que es la provincial, a través de ellos estamos haciendo esta inversión. Lo que hicimos, lo que estamos haciendo y lo que vamos a terminar este año van a ser en Oberá 201 cuadras de asfalto sobre empedrado. Esto aliviana, descongestiona todo un barrio de gente sencilla, de gente de trabajo. Así que la medida que uno pueda colaborar, bueno, es un muy mal tiempo para la Argentina. Y en eso hay que agudizar el ingenio, saber dónde vas a poner el pesito que tenés, que cuesta mucho conseguir. Tenemos que rebuscarnos como podemos, con una política impositiva seria, responsable, con un manejo inteligente de los recursos públicos, el dinero que no es tuyo, es de la gente. Y despacito vamos llevando, y no hemos frenado la obra pública, seguimos pagando los sueldos, somos tres provincias de todo el país que pagan los sueldos el último día del mes. Eso implica solvencia fiscal, no estar endeudado, que es la mejor receta que uno puede recomendar. Y cumplir con la gente, estar cerca de la gente. Básicamente la gente te iba a tener que poner los recursos.